conocer a tus pies. Thank you.
Ahorita vamos a tener un corto receso mientras nos preparamos para un drama. Ese receso, ¿por qué no aprovechamos para darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido? ¿Quién va a levantarse, ponerse aquí y darle gracias a Dios por todo el favor, la gracia, todo lo que Él ha derramado? Y también podemos pedir también por lo que le estamos esperando del Señor. ¿Por qué no? Que venga mi familia al Señor. Que va a aprovechar ahora para darle gracias al Señor por lo bueno, todo lo bueno. Todos los días el Señor derrama misericordias, el Señor nos da su bendición, y todo este año yo sé que ha sido maravilloso, ¿verdad? A ver, hubo una hermana que me dijo que quería darle gracias a Dios. ¿Dónde? A ver, entonces voy a buscar una voluntaria forzosa. Tráigame a Margarita. Una voluntaria forzosa. ¿Dónde está la hermana Margarita? Venga para acá, hermana Margarita. ¿Yo? Sí, venga. Jesús. Usted me dijo en estos días, pastor, yo quiero darle testimonio al Señor de lo bueno que ha sido. ¡Ya! Eso no se vale. Bueno, qué mejor época y fecha y día y lugar que este para dar un testimonio de agradecimiento. Llevo 6 años en este país, he pasado las verdes, las maduras, las habidas y por haber. He salpicado trabajos aquí, allá, he hecho limpiezas, he cuidado niños, mejor dicho, he trabajado en factoría también. Estuve sin trabajo mucho tiempo. Lo único que tenía era un part-time, en lo que gano $600, que no es mucho, pero para mí era el sustento de mis hijos. Le pedí a Dios un trabajo, no un trabajo de oficina, pero sí un trabajo más o menos estable. Hace 4 meses, en septiembre, empecé a trabajar en una factoría. En dicha factoría, para que lo dejen a uno en el equipo de regulares, tiene que pasar por lo menos 1 año. A mí, en cuestión de menos de 4 meses, ya me dejaron regular. Así baje o no baje, trabajo, tengo trabajo todo el día. Es un poco difícil y un poco duro, porque me tengo que levantar todos los días a las 4:30 de la mañana, a las 5:10 estoy yéndome de la casa. Faltando 5, faltando 10 para las 6, estoy cogiendo el RAI, llego a la casa a las 4:30, descanso un momento, a las 5:30 cojo el otro trabajo, y así hasta las 9 más o menos. Porque yo soy padre y soy madre, y gracias a Dios, hasta el momento, mis hijos no se han acostado con el estómago vacío. Gracias al trabajito y gracias también a la colaboración de muchos de ustedes también. Ahora lo que necesito es pedirles en oración, porque necesitamos una vivienda digna para mis hijos. No para mí, para mis hijos, que se lo merecen, porque son buenos niños, que son niños que no me exigen, niños que no me piden, niños que callan ante la situación de su madre, niños que me ayudan y no se merecen las condiciones en las cuales estamos viviendo. Les pido que sigan orando por mí. Gracias, los quiero mucho. Ah,
Amén, gracias, hermana Margarita. Qué bonito ver familias que se añaden al ministerio y cómo se añaden totalmente, con toda su familia. Nos estuvieron ayudando sus hijos a la preparación de todo esto. O sea, son muchas las manos que nos han ayudado y parte los hijos de ella. Y ella misma, Margarita. Amén. ¿Estamos listos entonces para esta parte? Es un drama. Queremos que le ponga atención. A ver, jóvenes, todos los que ya están atrás van a hacer un drama para niños, por favor, para niños, no para jóvenes. Todos los jóvenes de allá atrás, por favor, tráiganme los padres, que vengan los jóvenes. Vengan por acá, por favor. Y ya pronto viene la adoración y también la palabra de Dios, de todos, todos, nadie por allá, por favor. Dale una ofrenda de palmas a esos muchachos. ¿Entendieron el mensaje? A ver, jóvenes, ¿entendieron el mensaje? You got it. El joven, ¿verdad?, conquistó el corazón de la muchacha y luego se fue con la otra. Y entonces, ¿quién es el que restaura el corazón y nos llena? Jesús. Es el único que nos restaura el corazón, nos lo llena. Y no necesitamos de nada más. Una familia Cardoso se va preparando. Subaru B32, Subaru, hay un carro con luz prendida afuera, Subaru. Rápido porque si no se varó.
Bueno, Dios es fiel, Dios es fiel. Mire, faltan sino ya 48 minutos. Ya después vamos a dar una corta reflexión. Para ello tenemos a un pastor invitado que viene desde Gaylas, Virginia. Amén. Vamos a dar otra oportunidad para alguien que dé gracias al Señor, algo cortito. Tiene que aprovechar, a ver, yo sé que queremos hacerlo, pero a veces como que nos da pena y es que voy a decir, bueno, gracias Señor por todo lo que tú me has dado. Que Dios es bueno. Vamos a ver si hay alguien que quiere aprovechar. A ver. Dios ha sido tan bueno con nosotros. La abundancia de nuestro Señor y sus misericordias son nuevas cada día. Voy a agradecer también a esas familias que durante el año se han encargado de invitar. Póngale atención a esto. Cuando lleguemos allá a los cielos, vamos a recibir galardones. Si usted sabía eso, dígale que está enseguida. Ponga atención. Es para que se despierten, dicen acá atrás. Vamos a agradecer a esas personas especiales que ellos se han preocupado de estar invitando. Hay unas personas, yo sé que usted ha invitado aquí y allá, a veces no le han llegado, pero hay unas familias que han llegado nuevas y que ellos han estado invitando. Ya se fue Eva del Pilar. Llegó con su esposo Alex ahora y Eva de Pilar ha estado invitando. Ella trajo un par de familias o personas han llegado a través de ella. Pastora, ¿dónde está la pastora? Venga, mamita, para que me acuerde de esas familias que han estado invitando. Yo sé que hay unos que han invitado, pero queremos reconocer a aquellas personas que están trabajando ahorita últimamente en traer. Zulma trajo a la familia Belén, a Belén, a su esposo, sus hijos, también Eva del Pilar trajo a Patricia trajo a Janet, ¿quién más? La hermana Jenny también. No tengo. Bueno, el fin es que cada uno tengamos como esa necesidad, ¿verdad? Esa urgencia de a veces decimos, no, pero es que yo no tengo de ir a tocar las puertas, no, pero tenemos en nuestro entorno a muchos conocidos y tener esa urgencia de invitarles, de decirles, te invito a la iglesia, a una comida, muchas veces a un servicio no quieren venir, pero a una noche como esta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos sembrarle, que uno traiga a uno, sería hermoso. Así que ese es el reto para nuestro próximo año. Amén, ese sería esa gratitud al Señor por esa familia. Sí, oremos por eso, que el Señor nos use durante el año para seguirle avisando a la comunidad que aquí hay una iglesia que quiere adorar al Señor. Vamos a escuchar entonces esta adoración al Señor. ¿Quién vive? Bien. Yo pensé que estaban durmiendo. Hermano, buenas noches. Nosotros somos una banda familiar y estamos aquí para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones de este año tan, tan bueno que nos dio, con muchas, con muchas bendiciones y también con luchas, pero gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, seguimos adelante y para alcanzar el propósito de Él, ¿verdad? Entonces ahora tenemos unas canciones para alabar a nuestro Señor Jesucristo.
si nos acompañan con el coro, sería de gran ayuda. Me quiero acercar a tu lado esta mañana, que el cielo sería real y la muerte negra. Quiero oír las voces de ángeles cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, grandioso, santo, santo, poderoso, grandioso. Ahora, como estamos fin de año, vamos a hacer una pequeña canción. Ahora sí que le pusimos música a la Biblia, Salmo 150. Alabe todo lo que respira a Jehová. Ok, entonces vamos a.
La gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, gracias. Viene el año nuevo. Al Señor una ofrenda de palmas por la familia Cardoso. Que nazcan muchos grupos aquí dentro de la iglesia. Estamos apoyando los dones, los talentos, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor en esta noche. ¿Cuánto queda ya? ¿Cuánto queda? 36 minutos. Vamos a adorar entonces. Y está, aquí sí nos vamos a poner de pie. Va acomodándose. Vamos a adorar al Señor. Somos una iglesia que nos gusta adorar al Señor. Nosotros los domingos dedicamos por ahí unos, a veces hasta 45 minutos adorando al Señor. Porque la adoración tiene algo especial. La adoración nos conecta con Dios. ¿Por qué? Fuimos hechos ¿para qué? Para adorar a Dios. Entonces, cuando nos volvemos adoradores, nos volvemos hijos, hijas de Dios con propósito, porque Él nos hizo con un propósito especial de adorar su santo nombre. Vuélvase un adorador, propóngase este año decirle al Señor: quiero conectarme contigo. Hay veces que usted entra al servicio y usted dice: ay, ¿por qué esta gente o otra gente mira cómo se conectan de rápido y levantan su mano, lloran? Otros hasta vemos y dicen: wow, cómo lo tomó el espíritu de esa persona, y por qué a mí no. Es porque estamos desconectados. Pasamos desconectados toda la semana. Entonces, cuando venimos al servicio, solamente es para cumplir un compromiso. Pero cuando venimos al servicio a adorar, queremos entrar en la presencia del Señor. Yo no sé si usted quiere entrar en la presencia del Señor en esta noche. Vamos preparándonos para despedir el año adorando, escuchando la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén, pongámonos de pie. Le damos gracias al Señor porque su fidelidad es para siempre. Te damos gloria, te damos honra, y en esta noche disponemos nuestro corazón a darte, Señor, nuestra más grande alabanza. Nuestra alabanza, Señor, es para ti, Jesús. Ahí donde tú estás, dile: gracias, Señor, por la libertad que tengo en ti, papá. Gracias porque he visto tu mano conmigo este año, y sabemos que cosas mayores, cosas más grandes y cosas mejores están por venir. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y nos regocijamos en ti. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Lo creen. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. ¡Aleluya! Hoy puedo danzar con porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad.
al frente para lanzarle al Señor. ¿Quiénes? Los que están libres. Digno de honor, digno de toda adoración.
de palmas al Señor, la gloria, la honra, el poder. Continúe de pie para que no le pidan que se pare de nuevo al leer la palabra. Vamos a invitar al pastor Henry Campo. Él viene desde Gaylas, Virginia. Son 8 horas, donde mi hija ha ido varias veces, la han invitado a predicar. Amén. Bienvenido, pastor Henry. Es la primera vez que está por aquí con nosotros, pero ya sentimos de que vamos a estrechar una amistad. Bienvenido, pastor. Gracias. Está en la casa de Dios, libre en el espíritu. Amén. Hay libertad en el espíritu, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes en esta preciosa noche. Gracias le damos al Eterno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo creo que con todos nosotros ha sido más que bueno. Mi nombre es Henry Campo. Cuando la conocí a ella, será hasta familiar. Y afortunadamente, pues somos de Cristo, y fuera de eso, somos colombianos y somos de la misma ciudad con la hermana. Pero lo importante es que seguimos a un Cristo vivo, hermano. A un Cristo que no está colgado en la cruz, un Cristo que vive en usted y vive en mí, hermano. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Quién trajo el celular, hermano? ¿Quién trajo el celular? Ay, ninguno tiene celular. Ahora, ¿quién trajo la Biblia? No, la Biblia, no el celular. Como que no les va a gustar esto, hermano. ¿Cierto que es lindo cuando decimos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Por qué no vivimos esa palabra, hermano? Se acabó la alegría, hermano. Me llamo Henry Campo, estoy felizmente casado con una ecuatoriana. Me di cuenta que hay muchos ecuatorianos aquí. También hay colombianos y guatemaltecos. Llevo 26 años casado con una guayaca. Y le doy gracias al Señor porque la puso en mi vida, la conocí en la iglesia, en los momentos en que más necesitaba yo una compañera. Dios me la puso ahí en petición. Tengo 3 hijos, gracias al Señor. Todos los 3 sirven en la iglesia, sirven en el altar, junto con mi yerno. Bueno, eso ahí hay. Somos colombianos, ecuatorianos, mexicanos, pero lo importante es que somos de Cristo, hermano. Así que reciban un afectuoso abrazo de parte de mi esposa y de mis hijos. Por razones ajenas no pudieron estar, ajenas a nuestra voluntad, no pudieron estar ellos acá en esta noche, pero aquí estoy yo acompañándoles. Me da un gusto, pastor Silvio, su esposa, que a través de su hija y a través del Espíritu de Dios podamos entablar una amistad. Y la distancia no interesa, la distancia, mientras haya una carcacha que nos lleve y nos traiga, no interesa. Predicamos la palabra por el favor de Dios, y eso es lo más importante. Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Lo demás viene por añadidura. Así que en esta noche, hermanos, llevo aproximadamente en el Evangelio, no voy a sacar cuentas tan rápido, el Señor me encontró a los 20 años, en el año de 1981, y desde ese entonces le vengo sirviendo al Señor. Mi juventud, hubiera querido que me hubiera encontrado más joven todavía, o sea, con menos edad, pero me encontró a los 20 años, y desde esa vez vengo sirviendo al Señor con toda entereza, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, predicando, cuidándome de predicar la sana doctrina, ¿no? Porque a eso hemos sido llamados, a predicar la sana doctrina, ¿no? Evangelio que no confronta el pecado no es evangelio. Hello. Evangelio que no confronta el pecado no es evangelio.
El evangelio no es para sobarle la espalda a nadie. El evangelio es para transformación del hombre, no para que el hombre esté remendado, hermano. Es para transformación del hombre, de la cabeza a los pies. No solamente los brazos o los pies o el alma. No, es que yo sirvo a Cristo con el alma. También tiene que servirlo con las manos, con los pies y con todo. En espíritu. Así que en esta noche, hermanos, en esta corta meditación, ya casi van a ser las 12 de la noche. Cierto que si están para, siéntese los que estén paraditos, para, o si quieren quedarse parados, pues está bien. Cierto, hermano, que sentimos ahora como un cosquilleo en el cuerpo, hermano. Cierto. Ya va a terminar el año 2018, se acerca el 2019 y estamos a la expectativa de que algo grande está por suceder. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos estamos esperando la venida de Cristo, hermano? Y qué bueno que Cristo llegara ahora que estamos en comunión. Qué bueno que Cristo llegara ahora. Pero a veces nosotros, los pastores o los ministros o los evangelistas, queremos una congregación grande, hermano. Queremos una congregación de 100, 200, 300 personas. Pero desafortunadamente, en una congregación grande, si hay 300 personas, 20 están conectadas con el Espíritu. Los demás están ahí esperando que les vibre el celular, hermano, y arrancan para el baño. Yes. Y no hay una transformación. ¿Por qué? Porque están más pendientes de este aparatico que lo que dice la palabra del Señor. Este aparatico se nos queda y nos devolvemos, pero se nos queda la Biblia y decimos, ah, allá el pastor que se aguante. Y si no hay Biblia, le decimos al pastor que compre Biblia y que las ponga ahí en las sillas. Pero no nos devolvemos por la Biblia, pero sí nos devolvemos por el celular. Entonces, estamos a punto de finalizar este año calendario. Nos trazamos muchas metas quizá que no pudimos completar. Pero el hecho de que no pudimos completar las metas no quiere decir que ahí llegó. Tenemos que continuar en el año venidero, en el año calendario, continuar con esas metas. Porque si tú no cumples las metas que te propusiste en tu corazón, entonces déjame decirte que eres un fracasado. Uno tiene que completar lo que uno se propuso. Y a veces, a principio de año, los que estamos gorditos decimos, me voy para el gimnasio. Van y pagan 300 pesos y van dos veces nomás. Y los cristianos dicen, vamos a cambiar este año. Este año sí voy a ser 100%, pastor. Voy a servir, voy a venir a limpiar la iglesia. Vienen una sola vez y luego no vuelven más. Por el trabajo, por el tiempo, qué sé yo. Y dejan de hacer las cosas primordialmente que Dios demanda que hagamos cada uno de nosotros dentro de la obra del Señor. Punto de finalizar este año. Cristianos 100% en el 2019, hermano. Si no fuiste un cristiano 100% en el 2018, haz un pacto con el Señor en esta noche. Y dile, Señor, yo quiero ser cristiano 100%. Yo no quiero ser remendado. Yo quiero estar 100% en tu presencia, Señor. Y usted dirá, pastor, pero yo tengo que ir a trabajar. Pastor, pero yo tengo que atender mi familia. Pastor, pero yo tengo que atender mi esposa. Claro que sí. Dios demanda santidad, y la santidad no es vestido largo ni cabello largo y toda esa cosa, porque muchas veces la santidad la confundimos con cabello largo, pero hay una lengua también más larga que... Y eso no es santidad, hermano. Santidad es separarse día a día para Dios. Eso es santidad. Santidad no es venir todos los días a la iglesia, porque muchas veces estamos aquí
Adoramos al Señor y qué bueno que es adorar al Señor. Pero ¿cómo está tu vida en tu casa? ¿Cómo está tu vida con tu esposo o con tu esposo? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Cuál es tu relación con Dios donde nadie te ve? Sí, pero el Señor dice, porque los ojos de Jehová contemplan. Él no mira, Él contempla. ¿Y sabe qué es contemplar? Quedarse fijo mirando. Él no te mira, Él te contempla. Porque los ojos de Jehová contemplan ¿qué? Toda la tierra, para mostrar su poder para aquellos que tienen corazón blandengue para con Él. Hello. Que nadie los engañe. Corazón perfecto para con Él. Se quedan calladitos, hermano. Cuidadito que alguien venga y les diga que, ah, no, el pastor dijo que corazón blandengue. No, corazón perfecto para con Él. Y en esta noche, hermano, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Óigalo bien, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A punto de finalizar el año se nos eriza la piel. Cuando escuchamos el himno nacional del Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de cualquier nación, nos ponemos melancólicos y nos ponemos alegres. Y empezamos a recordar cuando estábamos en nuestros países. ¿Y a quién le gusta que le difamen el himno nacional? ¿A quién le gusta que le difamen la patria que lo vio nacer? A nadie le gusta. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos orgullosos de ser colombianos, nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos, de ser guatemaltecos. Nos sentimos orgullosos. ¿Será que así mismo nos sentimos orgullosos de ser cristianos? ¿Será que nos hace vibrar cuando yo digo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Será que eso no te hace vibrar, hermano? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la gente lo dice en la iglesia, ya no vivo yo, pastor, vive Cristo en mí. Y eso es como cuando cogemos un Alka-Seltzer y lo echamos en agua y se sube el agua y la espuma del... Hay una alegría, pero ¿hasta cuándo dura esa alegría? ¿Hasta cuándo perdura esa alegría? Muchas veces, o la mayoría de las veces, yo le enseño a la iglesia, a toda hora es, la culpa la tiene el diablo. Oiga, y yo creo que el diablo va ante Dios y le dice, mira, esos cristianos a toda hora me echan la culpa a mí, y los sinvergüenzas son ellos. Ellos saben que no pueden adulterar y son adúlteros. Ellos saben que no pueden fornicar y fornican. Ellos saben que no pueden mentir y mienten. Ellos saben que no pueden difamar al hermano y difaman al hermano. Ellos saben que no pueden levantarse contra el ministro y se levantan. Ellos saben que tienen que orar a tiempo y fuera de tiempo y me echan la culpa a mí. Porque los cristianos siempre tenemos una disculpa, hermano. Entonces, el evangelio que no confronta el pecado, mis amados hermanos, no es evangelio. Es algo que la gente quizá se para por allí. A mí no hay cosa que más me moleste cuando escucho a alguien que le dice a otro, tú tranquilo, hermano. Tú tranquilo, que tú vas a cambiar cuando tú quieras. No, mi hermano, no va a cambiar cuando usted quiera. El cambio es hoy. Porque si Jesucristo viene, entonces se va a quedar. Porque no es cuando yo quiera, es cuando Él quiera. Él me llamó y en el momento en que me llamó, abrió mis oídos y le dije, heme aquí, Señor. Así como una vez Elí le dijo a Samuel, Samuel, cuando vuelva y te llame, dile, habla porque tu siervo escucha, Señor.
porque tu siervo escucha. Eso es lo que tenemos que decirle nosotros al Señor pronto a finalizar este año. Habla, habla porque tus siervos escuchamos, Señor. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Mira, hermano, hay cosas en los hogares que estorban la adoración a Dios. Hay gente que dice, pastor, yo no tengo necesidad de venir a la iglesia para adorar a Dios. No puedes adorar a Dios en tu casa, mi amado hermano, porque no tiene la suficiente fortaleza de apagar el teléfono. No tiene la suficiente fortaleza de mandar a callar al adolescente que está ahí con su rock, qué sé yo. No tiene. En cambio, en la iglesia tienes la oportunidad de adorar a Dios. Por eso la palabra dice, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vení, entrá por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracia. Agradecidos con Dios, agradecidos por este 2018, agradecidos por este 2019 que está pronto a empezar. Ahora bien, fíjense, eres un buen cristiano cuando eludes leer la palabra, cuando bromeas con otros en el trabajo, en la calle o aún en la misma congregación, manejas a toda velocidad sin importarte nada, te comportas como uno más del montón. Hay gente que en los trabajos no se da cuenta que usted es cristiano, hermano. Bueno, aquí no hay, hermano. Es por allá, hermano. No les digo que les pregunto que trajeron la Biblia y el celular. La gente no. Pasamos inapercibidos en el trabajo porque nos gusta meternos en el montón, en los cuenticos XX. Uy, eso nos saca la risa, hermano. Y lo más bueno es que vamos para el cielo. Oiga, hermano, y nos metemos en el montón, encubiertos ahí. Nos parecemos como cuando Pedro. Pero si tú andabas con... No, yo no. No, son ellos, yo no. El pastor que está loco, yo no. Pero si tú hablas como ellos, no. Te equivocaste. Y empezamos a negar el cristianismo. Y hace unas pocas horas hemos dicho, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es triste cuando pasa eso, hermano. Eres un buen cristiano cuando eludes y quieres pasar por encima de los demás. Eres un buen cristiano cuando lo que nos gusta es chismear. Eres un buen cristiano cuando te alegras de las malas circunstancias de los demás. ¿Dónde están esos buenos cristianos que adoran a Dios y dicen con orgullo, ya no vivo yo? Ahora aquí estamos, esto es un lugar santo, hermano. El hecho de que estemos comiendo acá, pero esto es un lugar santo. Aquí es un lugar santo, aquí merece respeto. Merece respeto, merece, la palabra merece toda la atención. Por eso en este 2018, que está pronto a finalizar y a comenzar el 2019, tenemos que hacer resoluciones, hermano. Decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un buen cristiano. Voy a empezar a llegar a tiempo a la iglesia. Hello. Voy a empezar a llegar a tiempo a la iglesia. No me voy a quedar en casa. Voy a ayunar. Voy a orar. Me voy a alimentar con la palabra y sobre todo, mis hijos los voy a someter a ti, Señor, para que la gente vea la transparencia. Porque mire, hermano, yo allá en Geilas, yo de parte del Señor, yo persisto mucho en el testimonio. Si tú no das buen ejemplo a tus hijos son los que van a decir quién eres tú. Yo crecí con esta idea desde Colombia, por la maleta se conoce quién viaja. Por el equipaje se conoce quién es el que viaja.
Entonces el cristiano se conoce, hermano, a la legua, porque hemos sido llamados a ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas, mi amado hermano. Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. ¿Para qué? Para sazonar a aquellos que están perdidos en delitos y en pecados. Si tú no das ejemplo en tu trabajo, si eres el enmascarado o la enmascarada en tu trabajo, entonces eres piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la Biblia? ¡Ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos! Esos que no conocen a Cristo son uno de los pequeños, que necesitan a uno, a una familia como usted, necesitan a una mujer como usted, necesitan a un varón como usted, consagrado y dedicado al Señor, para que le lleve las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Eso es lo que tenemos que proponernos en este año, que falta 12, 20 segundos para que se acabe. O un minuto y 20 segundos. Tenemos que proponernos, hermano. O de lo contrario, hay que decir: qué vergüenza me siento, o qué vergüenza que siento de ser llamado hijo de Dios, hermano. No te encubras, no nos encubramos más, hermano. La palabra es la que salva. La palabra es la que nos lleva al cielo. Nadie más. La palabra a través de Jesucristo. La palabra y a través de la cobertura del Espíritu Santo es la que nos lleva al cielo. Allá donde todos queremos ir. Allá donde todos queremos estar. Allá donde una vez Jesús dijo: me voy, pero no os dejaré huérfano, les enviaré el Consolador. Me voy y me voy a construir morada, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pongámonos de pie, vamos a estar orando, recibiendo el año. 30 segundos, 29. Señor, levantemos las manos a los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, Él te protegerá, Él te guardará. Señor, nos encomendamos a ti. 9 segundos para entrar a ese año 2019. Recibimos la bendición tuya, Señor. Queremos tu bendición. ¡Cero! Gracias, Señor. Recibimos este año. Gracias, Padre, por darnos un año nuevo, Señor, de vida. Un año para bendecirte, servirte. Abrace su familia. ¡Aleluya!